El proyecto Coffee Chain de BitLab tiene como objetivo la digitalización de la cadena del café en Honduras a través de tecnologías disruptivas como el blockchain. Su propósito es implementar soluciones innovadoras que permitan el registro digital de transacciones en la cadena de suministro del café, transformando así la cadena de valor. Actualmente, el proyecto está en marcha en los departamentos de La Paz, Santa Bárbara y Copán, beneficiando directamente a 800 familias productoras de café en cooperativas como Comsa, Copranil, Comobel y Proexo. Además, el proyecto también impacta de forma indirecta a 1000 familias al aumentar el valor y rentabilidad de la producción de cafés especiales. Mi nombre es René Madrid, soy gerente general de la empresa de servicios múltiples Proexo Limitada. Somos una empresa de economía social que está integrada por productores de café con sede aquí en Corquín, Copán. Actualmente estamos muy agradecidos con el proyecto Heifer en el marco del proyecto Coffee Chain BitLab, en el cual pues ha venido a beneficiar en un proyecto de digitalización de la cadena de café, y también estamos implementando una tecnología blockchain, que esto de alguna manera va a contribuir a mejorar los ingresos de nuestros productores. Puede mostrar trazabilidad, origen, transparencia, y esto genere más confianza para nuestros clientes en el extranjero, y que de alguna manera esto pues genere mejores ingresos y mejores condiciones de vida en nuestros productores de café. El proyecto Coffee Chain demuestra que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo sostenible y la inclusión social.